el infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador, no te avanzas con nada, eres el infinito, el infinito, no levantas con nada. Solo tú, Señor, tú nos levantas cuando estamos caídos. Tú nos levantas en nuestra debilidad. Tú nos ves, Señor. Tú nos conoces. Tú nos tienes misericordia. Tú, Señor, eres Dios, creador del cielo y de la tierra. Nosotros somos tus siervos, Señor. Nosotros te servimos, somos tus hijos. Nosotros te alabamos porque tú eres nuestro Salvador, porque tú eres nuestro Creador, porque tú mereces honra y gloria por los siglos de los siglos. Eres el infinito Dios, el infinito Dios, tú no desmayas nunca. Defensor de los débiles, nuestro consolador, no levantas con alas de águila. Oh Señor, ¿quién como tú, Señor? Nos levantas con tu poder, con tu misericordia, y por eso estamos aquí, Señor. De Dios cantando a una voz con la esperanza, muros de división no esconderán la fuerza que en ti hay. Con nosotros tú vas y hoy las murallas polvo serán, ya cayendo. Cantar hoy, cantar con adoración desde el corazón. Cantemos, cantar hoy, cantar y todos sabrán cuán fiel eres tú. Oh, oh, oh. I will lift up your name, when darkness and chains, as you go before.
gracias. Nuestros corazones insaciables son hasta que conozca a su Salvador. Santo eres, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra confianza solo viene de ti, Señor. No importa lo que podamos ver allá afuera, Señor, o lo que estemos pasando incluso ahora mismo, Señor. Sabemos que nuestra confianza, Señor, y nuestra esperanza está anclada en ti, Señor. Hoy te adoramos y te exaltamos, Señor, y venimos con un corazón
Señor, dispuesto a exaltarte, a bendecirte y a escuchar tu preciosa palabra, Señor, para aprender más de ti, Señor, y seguir caminando en este mundo, Señor, donde estamos de paso, mejor dicho. Gracias por prepararnos, Señor, y poder permitirnos adorarte y exaltarte, Señor, como lo haremos algún día, Señor, en tu presencia. Este es un ensayo nada más, Señor, y te damos gracias por cada familia que está hoy aquí reunida, Señor, porque hoy celebramos, Señor, el Día de las Madres, Señor, porque hoy nos gozaremos en tu presencia, Señor, juntos con ellas, Padre. Gracias, Señor, te adoramos. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, mientras vamos a celebrar la Santa Cena. Un día como hoy, buenas tardes, mamás, buenas tardes, iglesia, que Dios les bendiga. Un día como hoy, 14 de, bueno, hoy es 14 de, ¿en qué mes estamos, hermano? De febrero, mire, de mayo, 14 de mayo, pero un 14, no de mayo, pero podría ser de mayo, por entre abril y mayo, del mes Abid o Nisan, como le dicen ahí en hebreo. Hace casi 4,000 años, en el capítulo 12 de Éxodo, nos dice que Dios liberó al pueblo a través de un cordero perfecto. Y yo creo que todos, espero que conozcamos la historia de que a través de la sangre que ponían en el marco de las puertas, el ángel de la muerte que pasó por ahí, a ellos les salvó la vida. No les quitó la vida, porque vio la sangre del cordero ahí en las puertas. Más o menos 4,000 años, un poquito menos. Gracias, hermano Nico. Hermano Daniel, ¿podríamos hacer trabajar este? Bien. Ok, y puede apagar este. Mire, este sí se escucha bien, mire. Qué bueno. Decíamos que hace más o menos 4,000 años, ¿verdad? Dios salva al pueblo de los egipcios, al pueblo hebreo, y es cuando comienza el Éxodo. Hace un poquito más de 2,000 años, nuestro Señor Jesús fue el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hace más o menos un poquito más de 2,000 años, nuestro Señor Jesús fue el Mesías, el Dios encarnado, el Dios que vino con una misión de morir por usted y por mí. Por ende, Él se convierte en el Salvador del mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. A ver si lo encuentro rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibamos la justicia de Dios. Se da cuenta de que el que no cometió pecado alguno, Dios lo trató como el más vil pecador, para que en él nosotros fuéramos justificados. Alabado sea el Señor. Y luego dice Juan Pablo, en el mismo libro de los Corintios, pero ahora en el primera de Corintios, hacia su izquierda, y si me pongo los lentes yo creo que veo mejor. Ahí Pablo, compartiendo ahí con los hermanos de Corintios, y si leemos antes, este es el capítulo 11, si leemos todo el capítulo o antes del versículo 23, vemos que Pablo lo está regañando tremendamente, porque ellos habían hecho de la Santa Cena un lugar de prestigio, un lugar que el que tenía mucho comía mucho, el que tenía poco no comía, y se había desenfocado.
Hermanos, nosotros tenemos esa capacidad de desenfocarnos. Y mire lo que les dice Pablo en el capítulo 11 de Primera de Corintios, versículo 23, dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Y qué claro es, ¿verdad?, que él dice: este pan es un pan, ¿verdad? Y ellos estaban bien acostumbrados a hacer todo un ritual, pero él cambia la historia. Dice: este pan, ¿saben qué? Y yo me imagino que a lo mejor haría esto. Lo quebró a lo mejor. No sé. Dijo: este pan es él, es mi cuerpo, que por ustedes lo entrego, por usted y por mí. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Yo pensé que ya no teníamos de estas copitas. Estas copitas le encantan al hermano Nico, pero para mí son un reto. Y seguimos leyendo. Dice 25: de la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Esta copa representa, simboliza la sangre del Cordero Perfecto, el Cordero de Dios, que derramó por usted y por mí, y con eso nos es capaz o tiene la potestad de ofrecernos un nuevo pacto. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ya no somos salvos por obra, sino por gracia y fe en Cristo Jesús, para que nadie se jacte. Tomamos el vino. Y mire, a veces nos gusta parar ahí, pero les voy a leer un poquito más hasta el 27. El 26 dice: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es lo que estamos recordando, que Él murió por usted y por mí, y lo haremos hasta que Él regrese por su iglesia. 27 dice: por lo tanto, cualquiera que come el pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Hermanos, tengamos cuidado de no tomar la copa de manera indigna. ¿Qué quiere decir eso? Si usted no ha creído, si no lo ha aceptado, si Él no es su Señor y Dios, hagamos eso primero. Pongamos todo en el lugar que corresponde. Él tiene que ser nuestro Salvador. Ese sacrificio en la cruz tenemos que haberlo aceptado, para que nosotros podamos tomar el pan y el jugo de manera digna, porque Él es digno de alabanza, porque a Él le recordamos su sacrificio, su muerte, hasta que Él regrese por nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque nosotros nos paramos aquí, estamos aquí reconociendo de que tu obra fue perfecta, que tú nos has limpiado, que tú nos has rescatado, que tú, Señor, nos has perdonado a través de tu Hijo. Y te damos honra y gloria, te damos gracias. No es porque nosotros merezcamos nada, es porque tú, todo lo que tú has hecho. Padre, gracias porque podemos celebrar la Santa Cena, tu victoria, que ahora nosotros la celebramos como nuestra victoria también. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios es el chef. Y nosotros que nos paramos aquí somos meramente los meseros que traemos el platillo a cada uno. Pero Él es quien provee el alimento. Más acuérdese al final de pasar el 18% por favor de la propina para este mesero. No, no se crean. Pero es muy cierto, Dios es el que nos da el alimento, Dios es el que nos da su palabra. Vamos a orar en esta mañana para iniciar y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias porque tú eres fiel, tú eres grande, Señor, gracias porque, Señor, a través de las mamás tú has hecho una obra milagrosa, Señor, en cada una de nuestras vidas. Y hoy celebramos esa obra, Señor, hoy la celebramos a ellas. Por ese milagro de la vida que tú traes a través de ella, Señor. Y Padre, que te pedimos que en esta mañana tú abras nuestro entendimiento, Señor, de ver cómo tú usas a cada una de ellas, Señor. Y que, Señor, podamos regocijarnos juntos en esta mañana en tu palabra. Lo pido todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer 2 de Timoteo 1, versículo 5, 2 de Timoteo 1, 5, y dice 2 de Timoteo 1, 5, le está hablando Pablo a Timoteo, le está hablando Pablo al joven Timoteo. Él es un joven que Pablo lo tiene en una iglesia y está obviamente empezando, y Pablo siente mucha carga por él porque es muy joven. Timoteo era muy joven, y entonces en algún momento le dice que nadie tome, que nadie haga de menos tu juventud, sino sé ejemplo. Entonces él le dice, a lo mejor van a decir que tú eres muy joven, pero tú trata de ser ejemplo, y le da una lista de las cosas que debe hacer. Dice que debe leer, que debe hablar, que debe siempre estar hablando de la fe que él tiene, para que ninguno tenga en poco su juventud. Y aquí le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 1 de Timoteo 2, versículo 5, dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Ahora, hermanos, yo les voy a invitar que tomemos en cuenta el contexto de esta situación. Estamos hablando de un mundo en el que estos tiempos bíblicos, en los que principalmente era un mundo, lo voy a decir entre comillas y con mucho respeto, de hombres. Era un mundo en los que las mujeres eran relegadas. Sin embargo, me llama mucho la atención cómo cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, yo sé que tienes mucha fe, él referencia no a su padre, no a su abuelo, a su madre y a su abuela. Y ahí entonces empezamos a ver la influencia que una mamá tiene en el hogar. La influencia que una mamá tiene en un árbol genealógico completo. Y yo en esta mañana quiero repasar con ustedes algunos de esos casos donde se muestra esa influencia, y que quizás que entendamos como padres, entendamos la influencia que tienen las mamás, y como madres quizás al entender ese potencial que Dios les ha puesto en su vida, puedan utilizarlo con sus hijos, con otros quizás muchachos que están a sus alrededores, sus nietos. Aquí Pablo le dice la fe que tuvo tu abuela Loida y tu madre Eunice. Entonces no deja de influenciar la fe, a pesar de que es a través de su abuela. Hay un autor que también es pastor, es predicador, que se llama John Maxwell. Y John Maxwell dice que la verdadera medida del liderazgo es la influencia.
dice que todo pasa por influencia. Nosotros influenciamos a un equipo a que haga ciertas cosas, y el que sabe influenciar más logra que ese equipo sea más eficiente. De igual manera, en el hogar influenciamos a nuestros hijos a que hagan tales cosas o no hagan otras cosas. Pero entonces, en la medida que logramos influenciar en ellos, nosotros tenemos un liderazgo sobre ellos. Y me llama mucho la atención que esta influencia que las mamás tienen sobre los hijos, yo creo que explica por qué el liderazgo de las mamás en la casa. Porque hay una influencia fuerte de ellas en la casa. Un dato estadístico dice que entre el 60 y el 80% de los niños menores de 6 años desayunan y cenan con sus madres. Qué gran oportunidad, ¿verdad? Qué gran oportunidad de tomar ese tiempo del desayuno y de la cena para influenciarles. Y qué gran oportunidad para realmente tener una influencia de parte de Dios en ellos en ese tiempo, en vez de decir, estoy muy ocupada, ahí está tu teléfono, yo voy a hacer otras cosas. Entonces, aprovechemos esos tiempos, hermanas y hermanos, de influenciar a nuestros niños a cómo van creciendo. En la Biblia, hay muchos ejemplos de madres que tuvieron ese privilegio y podemos aprender de algunas de ellas. Vamos a aprender primero de Ana. Ana es una mujer que no puede tener hijos. Está casada con un hombre que tiene otra mujer, y la otra mujer sí tiene hijos. Y cada que puede, ella se acerca con Ana y se burla de ella. Y dice, mira, yo sí puedo tener hijos, tú no. Y entonces ella va al templo, hace, creo yo, lo correcto. En vez de solamente amargarse, solamente aislarse, ella va al templo y se hinca en el altar y se pone a orar, se pone a hablar con Dios. De una manera tal que dice la Biblia que se quedó sin voz. Y movía los labios, pero ya no salía voz de ella. Y entonces el sacerdote que está ahí le dice, oye, ¿por qué te viniste borracha? Estás hable, dando ahí mueve la boca, no dices nada. Y dice, no estoy borracha, nada más que yo ya derramé mi alma al Señor. Y el sacerdote le dice, eso que pediste, Dios te lo va a cumplir. Y el sacerdote no sabía qué era. Y entonces Ana se va y Dios le da un hijo. Y vaya hijo, ¿eh? Es un hijo que se vuelve un instrumento de parte de Dios en el reino, en el pueblo de Israel. Nace Samuel, un gran profeta. Sin embargo, Ana había dicho, yo lo voy a entregar, lo trae ella al templo. Samuel se queda ahí y Dios lo usa grandemente. Otro ejemplo es Jocabed. ¿Quién sabe? ¿Sí saben quién es Jocabed? Ese día las madres, no me pongas a pensar. Jocabed es la mamá de Moisés, gracias. La mamá de Moisés. Y entonces, en ese tiempo, está viendo el faraón que el pueblo de Israel se está multiplicando. Y que hay mucho pueblo, y dicen, hijo, hay que tener cuidado porque el pueblo de Israel nos puede ganar en una batalla. Y entonces se da la orden de que se mate a todo niño que vaya naciendo. El faraón le dice a las parteras que maten a los niños, cuando sea niño que lo maten, cuando sea niña que la dejen vivir. Y entonces las parteras se van y como que no se ve cambio en la población.
Y entonces el faraón les habla y dice: a ver, vengan para acá. ¿Están haciendo lo que les dije? Sí. Como el chavo del 8, ¿eh? Sí. No lo estaban haciendo. Ellas, de parte de Dios, supieron que no debían hacer eso. Entonces el varón dice: bueno, sencillo, vayan y mátenos a todos los primogénitos. Y aquí en esa escritura de Éxodo 2, versículo 3, dice: pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, Jocabed había tenido a Moisés, y no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. O sea, hizo una canasta y le puso cosas ahí para que no le entrara el agua. Y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Ahora yo le voy a preguntar, aquí hay muchas mamás: ¿usted pondría a su hijo en una canasta en el río? Bueno, fue una manera de que Dios le indicó a Jocabed que así pudiera salvar a su hijo. Y esa sabiduría de parte de Dios que vino a Jocabed, que hizo eso que ninguna de ustedes haría, según escuché, salvó al niño. Y ese niño, más adelante en la historia, y es lo que estamos leyendo en el libro de Éxodo, estamos estudiando el libro de Éxodo, la próxima semana estaremos estudiando el capítulo 17 y 18. Ese niño fue usado por Dios para salvar al pueblo, sacarlo de Egipto. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Ana hubiera tenido miedo y hubiera dicho: si pongo a mi hijo en el arroyo, en el río, se va a morir? ¿Qué hubiera pasado si Jocabed no hubiera cumplido el propósito de Dios? ¿Qué pasa cuando en nuestra vida, hermanas y hermanos, no cumplimos el propósito de Dios? Pues francamente no podemos ver porque no lo hicimos. Pero cuando sí lo hacemos, cuando tomamos esos pasos de fe que parecen ser completamente fuera de este mundo, como poner a un niño en una canasta en un río, Dios actúa poderosamente. Y Dios quiere actuar poderosamente dentro de tu familia. Pero necesitamos tomar esos pasos que están fuera de serie para que Dios actúe. La siguiente que voy a mencionar es Rahab. ¿Alguien sabe quién es Rahab? Ella escondió a unos espías que habían ido a Jericó cuando Jehová había dicho que iban a destruir la ciudad. Y ella los escondió. Pero fíjese, Rahab salvó a su familia por haber hecho esto. Que los que con los que ella trató del pueblo de Israel le dijeron: no te vamos a hacer nada a ti ni a tu familia. A través de ese hecho ella salvó a su familia. Pero algo más impresionante, si usted lee el Mateo 1, usted lea Mateo 1, y en Mateo 1 se habla de toda la genealogía de Jesús. ¿Sí la ha leído? Y empieza toda la genealogía y se mencionan principalmente, como les había dicho hace rato, hombres, ¿verdad? Alguien fue papá de alguien, y alguien fue papá de alguien, y alguien fue papá de alguien, y luego dice: y él fue papá de este, y su mamá fue Rahab. Y luego más adelante se habla de otro y se dice: y su mamá fue Betsabé. Bueno, no se dice su nombre, pero dice la que había sido esposa de Urías. Solamente tres mujeres tienen el privilegio de entrar en esa lista de la genealogía de Jesús. Y Rahab, ¿alguien se acuerda lo que ella era? Ella era una ramera. Sin embargo, ella dejó que el plan de Dios se llevara a cabo en su vida. Y al hacer eso, Dios la salvó a ella, a su familia,
Y no solo eso, cuando leemos Hebreos, nuevamente vemos su nombre mencionado ahí. En la tabla de honor de los personajes de fe de la Biblia, ahí está Rab, en Hebreos 11. Y no solo eso, fue la primera familia gentil aceptada dentro del pueblo de Israel. Y estas son cosas, ahorita lo decimos muy fácil, hermano. En aquellos tiempos estas eran cosas que no se podían, no se hacían. Y sin embargo, fíjense la influencia que tuvo Rahab en su árbol genealógico, en el árbol genealógico de Jesús y en la fe cristiana. Bueno, y ahí estaban las escrituras, en cada una donde aparece su nombre. La siguiente es Eunice, la mencionamos al principio. La mamá que tenía una fe que no era fingida, dice ahí la palabra. Me voy a pasar a la siguiente porque se nos está acabando el tiempo. Aquí no hay nombre, la siguiente que está listada ahí, no hay nombre, es desconocida. Y vamos a leer en Juan 6, versículo 9. Y les voy a dar un poquito lo que está pasando en este momento. Está Jesús hablando con las masas, dice que hay 5,000 hombres. No se habla de mujeres y niños, pero hay 5,000 hombres. Y está Jesús hablando con todos, y de pronto un discípulo se le acerca y le dice: ya es tarde, la gente tiene hambre, despídelos, que se vayan a sus casas a comer. Ahora, aquí cualquier mamá me puede decir como cuántas charolas de comida hay que hacer para alimentar 5,000 gente. Y Jesús, así bien quitado la pena, le dice: no, ustedes denles de comer. Y el discípulo, después de que se desmaya como por media hora, ¿no?, se levanta y dice: ¿qué quieres que hagamos? Y dice: es mucha gente. Es mucha gente, dice. ¿Dónde vamos a comprar para que coma toda esta gente? Dice ahí un poquito más atrás. Y luego todavía le dicen: ni con 8 meses de salario, dice la Nueva Versión Internacional en Juan 6, versículo 7. Ni con 8 meses de salario podemos comprarle comida a toda esta gente. Y además, imagínense ir a una aldea a comprar para 5,000 gentes de un solo, no iba a haber. Y entonces sucede esto que está aquí, en el versículo 9. Y dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y usted dice: bueno, ¿y dónde está la mamá? Ahí está la mamá. ¿Cuántas mamás echan lonche en la mañana? ¿Verdad? La mamá había mandado: oiga, mamá, voy a ir a ver allá a un profeta que está hablando, voy a ir a ver a Jesús, a ver quién es ese Jesús. Y la mamá dice: que le vaya bien, mijo, aquí están 5 panes y 2 veces, ahí caliéntelo en un microondas y cómase. Ah, no, no había microondas. Alguien que tenga un fuego por ahí, ahí caliente los peces y cómase. Y yo me imagino a este muchacho caminando, porque dice que es un muchacho, ¿verdad? ¿Eh? Un muchacho caminando, pensaba: ay, mi mamá me tenía que mandar con esta bolsa, ¿verdad? Y ahí va caminando haciendo sus gestos y... ya imagino el olor a pescado, no dice que llevara hielos, no creo que hubiera hielos, ¿eh? Ya imagino el olor a pescado y todo lo demás. Y ahí va el muchacho protestando por todo el camino. Pero la mamá se lo mandó. Y cuidadito con tirar el lonche de la mamá, ¿verdad que sí? O de la esposa, dijo. Peor, ¿verdad? Y entonces llega este momento y hay que alimentar a 5,000 personas. Y Dios quiere obrar un milagro. Dios quiere obrar un milagro y está buscando. ¿A través de quién podrá hacer un milagro? Dice: ah, ahí está el muchacho.
muchacho que trajo el lonche que le mandó su mamá. Y entonces aquí, hermana, yo lo que quiero enfatizar es la importancia de que nosotros como padres preparemos a nuestros hijos para cuando Dios quiera manifestar un milagro, ellos estén preparados. Cuando Dios quiera manifestar su obra maravillosa, que nadie puede explicar cómo se alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, y todavía dice más adelante se recogieron 12 canastas de los pedazos que sobraron. Cuando Dios quiera hacer un milagro así de grande, que nuestros hijos estén preparados. No nada más con un lonche físico, sino con un lonche espiritual, con conocimiento de la Biblia, con una preparación tal que digan: Señor, aquí estoy, haz un milagro a través de mí. Así que no se menciona a la mamá. Yo me imagino que este joven regresó a su casa con una actitud muy diferente, ¿verdad? Platicándole a su mamá cómo su lonche alimentó a 5,000 personas y todavía sobraron 12 canastas. ¿Cuántos aquí queremos que nuestros hijos sean usados por Dios? Amén. Hermanos, tenemos que prepararlos. Tenemos que llevarlos a un punto en el que estén preparados para que Dios pueda usarlos, pueda hacer milagros a través de sus vidas. Por último, hablaremos de María. ¿Quién más podemos hablar sino de María? El instrumento mediante el cual Dios mandó al Salvador del mundo. En Lucas 1:38, María respondió: Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí, le responde María al ángel. Y María está dispuesta, y otra vez, María es la hija de alguien. Y ella estaba lista para que Dios manifestara su milagro a través de su vida. Vemos nuevamente la importancia de preparar a nuestros hijos. Y luego María un día anda con Jesús y van a una boda, la boda de Caná. Y leemos en el segundo capítulo de Juan, no está aquí, pero si usted lo tiene lo puede buscar, en el segundo de Juan, se les acaba el vino en la boda. Y entonces la mamá de Jesús se acerca con Jesús y le dice: Oye, mijo, ya no tienen vino. En México hubiéramos dicho: Deja, voy al Oxxo y traigo. Pero en aquel tiempo no había Oxxo, yo creo. Y entonces Jesús dice, se le queda viendo así como: ¿Y qué quieres que haga, verdad? Dice la Nueva Versión Internacional, Juan 2, versículo 4, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Se les acabó el vino. Y además dice Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Pero es su mamá la que le está diciendo. Y las mamás no se conforman con un no, ¿verdad? Y Jesús le dice, todavía no. Dios le está diciendo a María, todavía no. ¿Sí creemos que Jesús es Dios? Dios le está diciendo a María, todavía no. ¿Y qué hace María? Ah, ok, sí, está bien. No, María dice, hagan lo que yo les diga, lo que Él les diga. Lo que Jesús les diga, eso hagan. Y Jesús dice, no. La mamá de Jesús, la mamá que Dios usó para traer a este mundo al Salvador de este mundo, porque luego los del Salvador se van a sentir muy, muy felices. Le dice a Dios, ok, tus tiempos
para más adelante, pero ¿por qué no de una vez? Y hermanos, yo no sé si entendemos esto, pero hay un plan de Dios que años y años y años estuvo Dios planeando y estuvo poniendo fechas y estuvo mandando profetas y avisando de cosas por miles de años. De pronto aparece el Mesías y toda la profecía se está cumpliendo, y de pronto llega una pequeña mamá y dice: ándale, hagan lo que él les dice. ¿Y qué tenemos ahí? El primer milagro de Jesús en la tierra. Hermanos, si ahí no vemos la influencia de una mamá en el plan poderoso de Dios, no sé dónde lo vamos a ver. Ahí está. Dios tiene planes poderosos y la influencia de la mamá es crítica, es indispensable. Dice Proverbios 31, 15 al 17, muy conocida la escritura: se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Decidida, se ciñe la cintura y se apresta para el trabajo. Yo creo que esta escritura claramente define a las mamás. Mamás, Dios las quiere usar para hacer cosas grandes en sus hijos. Reconozcamos que Dios está esperando que nos sepamos guiar a nuestros hijos, sepamos preparar a nuestros hijos, darles ese lonche espiritual para hacer cosas grandes a través de ellos. Y nunca es demasiado tarde. Jesús era un adulto cuando esto estaba pasando. Obviamente sabemos que ya dentro del matrimonio hay cosas que tenemos que delimitar, como padres tenemos que quedarnos fuera, pero la influencia es lo importante. Dijo Juan Wesley, un hombre muy importante dentro del cristianismo: aprendí más sobre el cristianismo de mi madre que de todos los teólogos en Inglaterra. ¿Podrán algún día nuestros hijos decir: aprendí más sobre la Biblia en mi casa que en todas las clases que tomé en otro lugar? Hermanas, que no tengamos duda que Dios tiene planes grandes para nuestros hijos, pero todo empieza con la preparación en el hogar, todo empieza con la influencia que tengamos en ellos. Dios quiere usar grandemente a nuestros hijos. Pónganse bien conmigo, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque en tu plan perfecto, Señor, tú usas a nuestros hijos en grande manera, Señor. Gracias porque como padres tenemos la oportunidad de influenciarlos, Señor. Yo te pido que en esta mañana tú nos hagas entender, Señor, que la influencia que nosotros tenemos sobre nuestros hijos, y específicamente el día de hoy, hablando sobre la influencia que las mamás tienen sobre los hijos, Señor, que es capaz de hacer que tú obres grandes milagros a través de ellas. Capaz de hacer grandes cosas, que tú hagas grandes cosas a través de nuestros hijos por esa influencia de las mamás. Señor, yo te pido que al entender la importancia de todo eso, Señor, podamos actuar diligentemente para que tu poder sea manifestado en nuestras familias, Señor. Gracias por nuestras mamás, gracias por lo que has hecho en cada una de ellas, y gracias, Señor, porque entendiendo esta responsabilidad, diligentemente trabajaremos en ella. Señor, gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Se pueden sentar, por favor. Gracias a Dios por las madres. Les felicitamos, les bendecimos y me pregunto yo, de todas las cosas que le enseñan ustedes a sus hijos, hablando de la influencia de las madres, ¿les enseñamos a diezmar? Esa sería también algo, una buena enseñanza, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto al día de fiesta religiosa, de luna nueva o reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Dice, todo esto es una sombra de lo que ha de venir. Que nadie los esté ahí molestando a ustedes porque ya no guardan los días de reposo, las fiestas y todo eso. Y muchos dicen, bueno, pues entonces el diezmo ya no debemos de diezmar. Y yo diría que eso sí es cierto. El diezmo es lo mínimo nomás, de ahí comenzamos. Hay testimonios de grandes cristianos que dan hasta el 90%. Pero ¿qué es lo que quiere decir acá? Nos dice que bajo el nuevo pacto, hablábamos ahorita en el segmento o en la reflexión, de la Santa Cena, hablábamos que en el nuevo pacto los aspectos religiosos, ceremoniales, desaparecieron. Mientras permanece la ley moral, como aquí está hablando del sábado, ¿verdad? El sábado ya no lo guarda usted, el sábado en sí, pero debe de guardar un día. No tiene que ser exactamente el sábado, pero tiene usted, ¿cuál es su sábado? ¿Cuál es el día que usted le dedica al Señor? Todos los días, qué bueno, pero hay un día que en especial usted lo dedica para estar con el Señor, para estar en la Escritura, para estar en oración, para estar con la iglesia. Entonces es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Y vayamos entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Vayamos a Mateo capítulo 23 y versículo 23. Dice Jesús, y me gusta a mí primero siempre ver a quién le está hablando Jesús. Miren, el versículo 1 dice: después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos. Ok, ya establecemos entonces que Jesús le está enseñando a todos los oidores, a todos la gente y a sus discípulos. Y él en el 23 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Dice, aquí como que se pone confuso. Debían haber practicado esto, y mire lo que dice al final, sin descuidar aquellos. Ve que Jesús mismo está diciendo, ustedes le dan prioridad al diezmo porque estaba desenfocado el corazón de ellos. Ellos estaban más enfocados, o más querían más el diezmo de la gente, y habían descuidado ser personas humildes, personas bondadosas. Y le dice Jesús, no deberían de haber descuidado esto, sin haber descuidado también lo que hacían ya, que era dar el diezmo. En ese sentimiento vamos a orar, porque no es un secreto que la iglesia usa el Señor para hacer de impacto en la comunidad, para ayudar al necesitado, para hacer misiones, para pagar la luz, para que este micrófono funcione. Alguien tuvo que pagar, y eso lo hacemos en equipo, en conjunto, por fe en Cristo Jesús. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú nos das salud, porque tú nos das trabajo, porque tú nos das un día más, porque de ti viene todo, por ti y para ti.
Recibe, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, Señor, en un acto de fe y obediencia a ti, Señor. Multiplica, Señor. Bendice a aquel al dador alegre y al que puede dar y al que no puede dar. Bendícele, Señor. Bendice cada familia aquí presente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos ahí canastos a la derecha, a la izquierda, y a veces ponen uno ahí en medio también. Ahí pueden pasar. Sí, claro que sí. Y mientras ustedes pasan con gozo, yo me voy a regocijar también cantando un canto al Señor por la vida de cada madre que está en este día aquí con nosotros, y las madres que nos ven ahí por este internet también. Dios les bendiga. Eso que este canto lo canté en mayo del año pasado. Y este es un canto que el Señor me regaló hace algún tiempo. ¿Cómo han pasado los años? Recuerdo ayer me sostenías, tú me enseñaste a caminar y a levantarme al tropezar. Hoy me doy cuenta, no fue fácil. A veces tú por mí lloraste, oh fuente de amor sincero, por mí luchaste, cuánto te quiero, grande amor que Dios me dio. Marchito, cansado de caminar, grande amor que Dios me dio. Ahora me toca a mí cuidarle con mucho amor, sin lastimarle. Te honraré, oh madre mía, hasta que se acaben mis días, grande amor que Dios me dio. Pido, Señor, tu bendición para mi madre querida, que me roba el corazón, derrama paz, tranquilidad a su corazón marchito, cansado de caminar, grande amor que Dios me dio. Honra a tu padre y madre, es el primer mandamiento con promesa del Señor. Él alargará tus días, bendecirá tu salida, nunca falle el grandioso.
corazón marchito, cansado de caminar. Grande amor que Dios me dio. Felicidades a las madres, les queremos mucho, mucho. Dios les bendiga. Saludando a mi madre que nos ve desde El Salvador también. Hoy tenemos cena o almuerzo. Almuerzo, cena. Espero que traigan hambre, madre. Les queremos servir, les queremos honrar, les queremos dar la bienvenida. Y ese es el único anuncio que queremos, les queremos mucho, y que por favor pasen aquí a este lado. Ahí estará Nicolás, Raulito, el hermano Marlon, hermano René, todos tratando de servir. Y por favor denos un poquito de gracia si nos equivocamos un poquito. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Vamos a ponernos de pie para por cada familia, por toda tu bondad, por toda tu misericordia, por todas las bendiciones, la provisión, el sustento que tú traes sobre nuestras vidas. Te amamos, Señor, te bendecimos tu santo nombre. Lo que hacemos aquí es para tu honra y tu gloria. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Somos despedidos.